La dura declaración de un senador de Estados Unidos contra Gustavo Petro. El senador republicano por la Florida, Rick Scott, aseguró que no le sorprende la posición del presidente Gustavo Petro frente al conflicto israelí-Hamas. El senador republicano por la Florida, Rick Scott, habló en la FM sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro frente a lo que está ocurriendo en Israel, las cuales han sido condenadas por varios legisladores estadounidenses, y aseguró que está preocupado por el futuro de la democracia en Colombia, pero afirmó que no me sorprende la posición de Petro frente a Israel, debido a que es un socialista e hizo parte del grupo M-19, por lo que enfatizó, dime con quién andas y te diré quién eres. Asimismo, expresó su preocupación y tristeza por las consecuencias que puede tener los actos de Petro, teniendo en cuenta que, según Scott, está dañando las relaciones con Estados Unidos y está causando inestabilidad en Colombia y en la región. De este modo, advirtió que los resultados de las declaraciones del mandatario a través de Twitter desde el pasado 7 de octubre, que empezó la guerra entre Israel y Hamas, pueden verse como afectaciones en el empleo para los colombianos. Si alguien no cree en alguien, no hace negocios con él, habrá menos comercio entre Colombia y Estados Unidos, menos empleo, menos inversión de Estados Unidos porque ya no le van a creer al gobierno de Colombia. Habrá menos interés en ayudarle al país al darse cuenta que su presidente es socialista, apuntó. El senador reiteró que dichas declaraciones solo están alejando a Estados Unidos de Colombia, lo que traerá consecuencias.